aquí de la Lucien de Vega de un cántabro. Vamos a hacer un pequeño reportaje que me acabo de encontrar ahora, pues, a los niños del carnaval. Y como siempre, Vegado, Cien de Vegadeo, hoy carnavales en Vegadeo, Asturias, España. Gran expansión de niños para que digan que se acaba el mundo. Siempre se planta alguien por delante para sacar, claro, a sus hijos, es normal. Gran despliegue de rapaces. Y voy a ver toda la gente quiere sacar fotos a sus nietos. Hugo. He tenido que cambiarme de acera porque la gente se bullaba. Ya vamos a parar esta concurrencia de los carnavales de Vegadeo de los menos. Gente mirando estos carnavales de Vegadeo del año 2011. Como siempre, Vegado 100. Hasta la próxima. Aquí de nuevo, esta panorámica de los nenos. Hay que digan que aquí en Asturias no hay carnavales. Y como siempre, Vegado 100 de Vegadeo, un cántabro. Kenia. Y hay competencia, ya está fotógrafos de toda España y los que no son fotógrafos. Ahora ya cogí a una amiga mía. Siempre se te cruza alguien por delante, pero bueno. Creo que es un privilegio hoy estar aquí. Gracias.
vamos a ver, este es mi amigo, el brasileño Aniceto. Este, mira, está sacándome la mano, dale, cinco, como siempre. Dale aquí, señor. Oiga. ¡Vamos, Dios! ¡Ay, verdad, uy! Siempre se te mete alguien, pero lo que no pasa aquí no pasa en ningún lado. Siempre, siempre hay alguno por detrás con cachondeos. Señoras y señores, vamos a acabar aquí la conclusión de este pequeño reportaje. Y como siempre, Juan Ramón López Mateco, en el Bragado, fin de Vega de un cántabro. Otra diapositiva desde otra parte de la zona de Vegadeo. Muchos de los guajes que hay aquí son gente de afuera, ecuatorianos, brasileños, aunque los padres sean brasileños y ecuatorianos, ellos nacen, han nacido aquí. Aquí viene una amiga mía que no quería salir y mira por dónde la he cogido. ¿Qué Río Janeiro y qué carnavales de Tenerife? Nada, si hay aquí en Asturias, en Cantabria, lo mismo. Hoy no, porque no estoy en Cantabria, sino en Cantabria habría hecho también un reportaje que también es bueno. Pero bueno, hoy estamos aquí en un Vega de Asturias. Ahora creo que van a ir al ayuntamiento donde van a, los niños van a cantar. Siempre hay alguien que se mete por medio. Thank you.
lamentable. Siempre hay gente que se estufa, que se pasa por delante. Y ahora vamos a ver, que creo que van a hacer unas canciones. María, a ver, ¿a dónde hay? Que no me deja dormir. Están animadas algunas profesoras y algunas madres de las nenas cantando. Una patata, la patata. Daniela, no la quites, ¿eh? No la metas en la boca. Hay gran multitud de gente, claro, están los padres de los nenos, algunas padres, algunas madres. Queridos amigos, vamos a terminar este reportaje de carnavales de Vegadeu, Asturias, aquí en España. Abajo de esta pancarta por sol y entonces para que me salga el vídeo bien. Y aquí ya van viniendo los chavales ya para en dirección al colegio. Y con esto vamos a concluir, como siempre, el grado 100 de Vegadeu, un cántabro. Despegue de nenos. Todo señalizado, la policía cooperando con los juegos estos de estos nenos de carnavales del 2011. Me llevan por delante los guajes. Tenemos buena representación de maestros y profesoras y cuidadoras de nenos. Estamos ya finalizando esta pequeña retransmisión de los carnavales. Digo, ¿qué hay que hacer para que no se te refleje el sol en la cámara del vídeo? Ponete debajo de una pancarta de indicaciones. Y aquí ya voy a finalizar el reportaje. Y aquí, señoras y señores, finaliza esta retransmisión. Como siempre, Bragado 100 de Vegadeu, un cántabro. Carnaval, no se sabe lo que será.